nombre es Susana Morten y soy bailarina de danza oriental y de fusión tribal. El lenguaje que mi expresión corporal adquiere con la danza se ve enriquecido en muchas maneras. Para mí es más importante aún esta forma de representar el movimiento, de entenderlo. Cuantas más herramientas tengamos, más libre será nuestro cuerpo para expresarse. Y si lejos de cumplir el protocolo, de seguir ciertas normas, hacemos esto para investigar, para buscar, para conocernos un poquito más, pues será estupendo cuando encontremos en el resultado algo que quizá no conocíamos de nosotros mismos. Hoy nos vamos a acercar un poco al mundo del American Tribal Style, ATS, que es un mundo maravilloso. Es una danza que en origen se baila en tribu y que engloba, digamos, pues diferentes cosas de muchas danzas folclóricas del mundo. Seguramente, como usemos los brazos, os sonará pues bastante al flamenco español, por ejemplo. Para llegar al American Tribal Style, pasaremos por estudiar algunos pasos básicos. Yo te los explicaré, los haré, y tú ya te encargas pues de parar el vídeo y de repetir todas las veces que te apetezca y seguir. Con estos pasos después haremos combos y serán unos combos destinados a bailar en tribu. Obviamente yo aquí estoy sola, soy tribu unipersonal, pero bueno, para acercarnos a este mundo yo creo que será una buena experiencia. No vamos a ser muy rigurosos, así que me he permitido, por ejemplo, poner los nombres, bueno, pues un poquito más cotidianos, alejarnos un poco de los nombres oficiales para que no sea más fácil reconocerlos. Tampoco seré demasiado estricta, ¿vale? Os daré opciones para que podáis hacer los combos sin tener que estudiaros durante meses otros pasos y así podáis ver de qué va esto. Daros cuenta de que si es una tribu seríamos muchos bailando y que cuando hablemos de círculo seremos una tribu que hace un círculo y cuando estemos bailando fuera del círculo estaríamos en formación. Pero todo esto obviamente hoy va a ser complicado de ver, pero como primera toma de contacto creo que estará muy bien. Y nada, si quieres formar parte de mi tribu y Shushu Troop, ponte en contacto conmigo. Ya vamos a comenzar, pero quiero pedirte que antes de empezar calientes un poquito, estires grandes cadenas musculares, que te lo tomes con calma y que intentes disfrutarlo. Y que si en algún momento no entiendes algo o te agobias, pares el vídeo, te tomas un café y vuelves a retomar. Para atrás las veces que haga falta, ¿de acuerdo? Cuando acabemos, por favor, estira también y mímate un poco la zona lumbar porque es posible que si no estás acostumbrado a bailar, por muchas de las cosas que se hacen en este tipo de danza, tires mucho de lumbares, así que ten cuidado y nada, comenzamos a bailar. Hip drop. Pon tus pies a la altura de tus caderas y adelantamos la pierna derecha. Fíjate en tu cadera derecha y pon encima la mano e intenta tocar con la cadera la palma. No hace falta tocar, solo es la intención de mover la cadera hacia arriba. También puedes probar a quitar la pierna derecha del suelo. Así te aseguras de que es la cadera lo que mueves. Y no que estás empujando con la pierna. El movimiento no tiene que ser grande. Quitamos las manos. Tu rodilla izquierda es la base. No puede estar estirada.
Probemos del otro lado. Tu cadera izquierda, tu palma de la mano izquierda y tocamos. En este caso es la rodilla derecha la que tiene la fuerza y el peso. Quitamos el peso. Puedes probar hacerlo más lento. Y volvemos a la posición inicial para acelerar un poquito la cadera. Prueba lento primero y acelera. Cuando el movimiento es más rápido, también es más pequeño. Ahora probamos a darle un acento arriba. Y lo aceleramos con ese acento arriba. 1, 2, 3, 4. Ahora practicamos. Movimientos con la cadera. Situamos los pies a la altura de las caderas, rodillas ligeramente flexionadas. Ponemos las manos a los lados de la cadera e intentamos con ella tocar las palmas. No pongáis las manos demasiado alejadas. Con tranquilidad. Tened en cuenta que la parte superior del cuerpo no puede desplazarse tan bien, o el efecto se perdería por completo y estaríamos haciendo otro movimiento. Si lo tienes más o menos controlado, con las manos hacia los lados, intenta quitarlas y después acelerar el movimiento. Te darás cuenta que con el peso de la cadera hacia un lado y al otro, la presión en los pies también varía. Vamos ahora a intentarlo doble. Pego con la cadera y reboto. Pego, reboto. Pego, reboto. Quitamos las manos. Hazlo lento todas las veces que necesites. Y eso será lo que haga que la velocidad sea un movimiento de calidad. Vamos ahora con el balanceo de cadera. Sitúa tus pies, flexiona ligeramente las rodillas y recoge un poco tu pelvis. Dejemos la derecha como está y adelantaremos la rodilla izquierda ligeramente hacia adelante. Esto va a provocar que la cadera izquierda baje y la derecha, como señalo, suba. Si cambiamos ahora las rodillas, es decir, la izquierda atrás y la derecha hacia adelante, lo que vamos a conseguir es que sea la cadera izquierda la que suba. ¿Ves cómo sube la cadera de un lado y luego de otro? Todo depende de la rodilla que lleves hacia adelante. Lo miramos un poco de lado. Rodilla izquierda, derecha, izquierda, derecha, teniendo en cuenta que la pelvis no se puede soltar o acabarán doliéndote realmente las lumbares y además no estará bien hecho el ejercicio. Otra vez de frente. Y ahora, además, sacaremos la cadera hacia afuera. No solo la rodilla adelante, sino que cadera afuera, como hemos visto hace un ratito. Esto va a procurar una sensación de balanceo a la altura de la cadera. Con el tiempo se depende menos de las piernas. Movemos ahora la cadera hacia arriba y hacia abajo. Ten cuidado con los pies, las rodillas y que tu pelvis no se vaya demasiado atrás. Subimos
y relajamos. Como si tuviéramos unas roscas a los lados de la cadera. Subimos, relajamos. Subir y relajar. Puede ser que lo notes en los glúteos. En la parte más baja, como si cogieran presión. No vayas demasiado atrás con la cadera. Cuanto más subas, más parecerá que bajes. Pero hay que tener cuidado para que la lumbar no sufra. Estiras lumbar y por tanto sube pelvis. Y vuelves a tu sitio. Ten cuidado con eso. Arriba y abajo. Como siempre, la práctica te dará la opción a poder acelerar el movimiento. Con la cadera podemos hacer varios círculos. El primero que haremos será aprovechando cosas que ya sabemos. ¿Lo veis? Eso es. Los pies juntos, las rodillas un poquito flexionadas. Llevamos adelante, desplazando el peso por los pies y atrás. Y después, como veis, a los lados. Adelante, peso en las puntas. Atrás se va el peso a los talones. Cuidado, el pecho siempre alto. Ahora vamos hacia un lado y luego el otro. Ya tenemos los cuatro puntos cardinales hechos con la cadera. Ahora vamos a unirlos, pero de manera redonda, en cualquier sentido. De hecho, lo ideal es trabajar ambos sentidos, ambas direcciones, por igual, reforzando la que peor se nos dé. Fijaos que puedo, en el momento en que desplazo la cadera hacia un lado, levantar el pie contrario. Esto me permitirá desplazarme haciendo el movimiento. Vamos ahora con otro. Cuidado con vuestra pelvis. Vamos a trabajar aprovechando que sabemos subirla y bajarla. Adelantamos un poquito el pie derecho, que nos facilitará el movimiento. Ahora, desde el peso atrás lo llevamos al pie de adelante. ¿Veis que lo puedo levantar? Vuelvo atrás. Tenéis que sentir el peso. No hace falta que sea brusco y el paso ha de ser pequeño. Peso adelante, peso atrás. Adelante. Y ahora recojo pelvis hacia arriba. No la soltéis. Llevar el peso atrás sin soltar la pelvis y ahora sí la relajas. Eso es. Otra vez. Peso adelante. Levanto la pelvis. Peso atrás sin soltar la pelvis. Sujétala bien ahí, pecho alto y la suelto. Cuatro pasos. Uno. Dos arriba. Tres atrás. Suelto. Cuando aceleramos el movimiento y unimos todas las partes, saldrá un círculo. Adelante, atrás. Es muy importante que controléis el movimiento del peso. Con el tiempo no os hará falta hacer pasos tan largos porque la cadera podrá moverse de manera más amplia por sí sola. Probemos hacia el otro lado. Primero el peso adelante, subes, atrás y sueltas. Practica lo que necesites.
El infinito es un movimiento muy importante en esta danza. Separa los pies a la altura de las caderas, rodillas flexionadas y vamos con el cadera afuera que ya conocemos. Fíjate que el peso va cambiando de un pie al otro según muevas la cadera hacia un lado o hacia el otro. Despacio, fíjate, ahí está el peso y lo levanto. Cambio la cadera, donde está el peso, arriba, empujo hacia arriba con el pie. Cadera a un lado y empujo. Cadera al otro, empujo. Eso es. Cadera a un lado, la subo y la desplazo. Cadera a un lado, la subo y la desplazo. Cuando lo unimos seguido, la figura imaginaria que creamos es la de un 8 infinito. La cadera despacio se va a un lado, sube y se desplaza al contrario. Ya llegó al otro lado, sube y vuelve donde estaba. Fijaros en los pies. Eso es, cuando la cadera la desplazo, el pie contrario no tiene peso. Empujo hacia arriba y desplazo al lado contrario. Ya he cambiado el peso en los pies. Este es complicado y has de tener cuidado con las lumbares, pero es muy bonito, es un movimiento muy utilizado. Con él también se puede caminar, gracias a que vamos cambiando el peso en los pies. Vamos con una zona también muy grande del cuerpo, que es el pecho. De por sí es tan grande como la cadera, son zonas que se ven mucho. Por tanto, hay que fijarse en el lado contrario, es decir, en la parte de atrás del pecho, en la espalda, juntando omóplatos y bajándolo lo máximo posible atrás. Vamos a hacer un movimiento con el pecho de arriba abajo. Para subirlo, juntamos atrás los omóplatos. Al bajar no lo hundimos, lo dejamos natural. Cuanto más suba, más parece que baja. Acuérdate, movimiento desde atrás, como si nos empujaran desde atrás. Eso hará que nuestros omóplatos se vayan a juntar. No hace falta que sea un movimiento enorme, porque la zona del pecho es grande dentro del conjunto del cuerpo y cualquier movimiento pequeño se verá mucho. Ahora desplazaremos el pecho hacia los lados. Recuerda que esto lo hicimos ya con la cadera. Y era el pecho lo que manteníamos fijo. Ahora es el pecho lo que muevo y mantengo fija la cadera. Entiendo que este es complicado. Cuidado con las lumbares. Mantén la zona del vientre y de los abdominales un poquito fuertes. Y cuidado con bailar demasiado el cuerpo. El pecho en ningún momento ha de bajar. Imagina que con esas costillas que podemos tocar a los lados es con lo que queremos tocar más allá. Más allá. De esa manera el pecho no se caerá. Y como hacíamos con la cadera, uniendo todas estas cosas, también puedo hacer círculos. Primero arriba, luego abajo, hacia un lado y hacia el otro. Esos son los cuatro puntos. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Fíjate cómo los uno. Eso es. Y da igual en qué dirección hemos de trabajar los dos. Los dos puntos de arriba, los dos puntos de los lados.
los voy uniendo a un lado, hacia arriba, al otro, hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Es posible que un lado se te complique más que el otro. Nunca lo fuerces, relájate. Arriba, tres y cuatro. Vamos a volver al principio, una vez para recordar los puntos y después los vamos a unir en círculo. El movimiento de esta manera será más pequeño. Pero el pecho se verá igualmente. Relaja los hombros, que no se muevan, que lo hagan de una forma orgánica, no forzada. Lo mismo al otro lado y círculo. Eso es. Cuidado con hacerte daño. El egipcio es un paso muy básico. Adelanto un pie, vuelvo al sitio y adelanto el otro. Eso es. Muy folclórico en realidad. Nos servirá para desplazarnos. Cuidado, tus rodillas un poquito flexionadas. El peso siempre va a quedar atrás, en el pie que se queda plano atrás. Es sencillo, ¿verdad? Es importante para los combos del ATS rápido. Fíjate, dibújate un punto en la cadera y enséñalo. Otro punto en la otra cadera y enséñanoslo. Un punto bien grande y bien rojo. Adelantamos el pie y después te enseñamos el punto. Cadera, cadera. Eso es. Cadera, cadera. Cadera, cadera, con un poquito más de acento, así lleva más energía la cadera. Cuidado con la rodilla que quede atrás, que no esté encajada, porque al girarla podemos hacernos daño. Un poquito flexionada. Eso es. Vamos ahora a acelerarlo un poco. Si lo acelero, no me tengo que esforzar demasiado en que sea enorme el movimiento, ¿de acuerdo? La propia energía de la velocidad compensará. Muy bien. Hagala. Apartamos el peso. ¿Veis? De un lado al otro. Llevo mi peso a un pie, llevo mi peso al otro. Esto es muy importante en toda la danza. Controlar el peso, donde lo tengo en cada momento. Ahora, levanto la cadera de la pierna sin peso. Es decir, aparto y levanto. Aparto y levanto. Aparto, levanto. Lo ideal es no necesitar el pie para empujar la cadera, pero eso también se consigue con la práctica y con el tiempo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Arriba y vuelve donde estaba y la desplazas. Sube, vuelve donde estaba y la desplazas. Las rodillas nunca se encajan, aunque se estiren más o menos, nunca encajadas. Lo acelero un poco. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.
arriba. En este caso estamos poniendo el acento arriba. Podemos ponerlo en un lado también. Ese lo veremos en los combos. Y lo aceleramos. Si lo acelero, como siempre, más pequeño. Y fíjate, como voy cambiando el peso de un pie al otro, me permite desplazarme. Este es precioso y lo vamos a necesitar. Shimmy. Vamos a cuidar bien la postura. Y ahora fíjate en mis rodillas. Una va a adelantar a la otra y así alternadamente. Esto ya lo hemos visto. Cuidado con no cruzarlas por delante. Han de ir al frente. De esta manera, la rodilla que se adelanta provocará en la cadera contraria su subida. Si mi rodilla derecha se adelanta, mi cadera izquierda se sube y viceversa. No hace falta que sea enorme. Hemos visto algo parecido ya, ¿verdad? Pero aquí no nos vamos a desplazar. Lo voy a acelerar. Eso es. Para que lo veáis de lado, mis rodillas. Adelante, 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 adelante. Siempre cuidado de que la pelvis esté sujeta. Eso es. Lo vamos a acelerar un poquito más hasta llegar al shimmy. Esto que puede parecer terrible se consigue a través de la relajación. ¿Cómo? Empezando desde muy despacio y poquito a poco acelerando. Cuando te canses o cuando en algún momento sientas que incluso te duelen los músculos por tensión, paras, te relajas y empiezas de cero. A la velocidad se llega a través de hacer las cosas lentas. Siempre. Eso es. Otro shimmy es el de hombros. Fíjate. Tienes los dos hombros en su sitio y te enseño uno y otro. Puedes pensar que tienes un punto también sobre ellos y que lo quieres enseñar a quien tengas adelante. Practicamos primero con uno. Intenta que no gire todo el brazo, sino que sea solo el hombro el que va un poquito adelante. Luego con el otro. Eso es. Y los alterno. Desde luego has de tomarte tu tiempo. Eso es. El hombro va adelante y luego regresa a su sitio. Y al acelerarlo, intenta no cargarte de tensión. Como todos, si lo acelero, ha de ser más pequeño. Cuando los músculos sepan exactamente dónde tienen que ir, a la hora de acelerarlo, todo será de una manera relajada. Retomamos. Relájate. Si se te cargan los trapecios, el cuello, para, estira un poquito y retoma si puedes. Despacio, voy acelerando y shimmy. El camello quizás sea uno de los movimientos más representativos. Va a usar el pecho arriba y abajo, acuérdate, como si desde atrás te moviesen, y también va a usar esa pelvis que ya hemos visto, esa cadera, arriba y abajo. Los movimientos básicos en realidad ya los tenemos. Ahora, voy adelante
con ese peso que cambia de un pie al otro. ¿Te acuerdas? Para hacer el círculo de cadera. Llevo el peso hacia adelante, después subo pecho hacia arriba, lo mantengo alto mientras voy hacia atrás y cuando parece que no puedo más, relajo la pelvis y la subo. Eso es. Adelante el peso, no des el paso muy grande, cuidado. Pequeñito, eso es. Adelante, arriba, llevo el pecho hacia atrás y después recojo la pelvis para devolver el peso a su sitio. Adelante, arriba, atrás, cuidado con la cabeza. Y ahora recojo pelvis y permito que el peso vuelva a la pierna de atrás. Eso es. ¿Recuerdas que hacíamos eso con la pelvis? Pues ahora le añadimos una intención previa con el pecho. Es el que decide empezar el movimiento. Y este es el camello. Recuerda respirar normal mientras hagas todos los ejercicios. Probamos al otro lado. Adelante, arriba. Y atrás, suelto pelvis. Peso, pecho, adelante, arriba. Voy hacia atrás. Recojo pelvis. Y atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya sabes que acelerarlo depende de cómo de bien te pueda salir lento. Una vez más. Ahí lo ves, las cuatro partes. Uno. Dos. Pelvis tres. Cógela y permite que vaya hacia atrás. Ese es el camino. Para el American Tribal Style es muy importante los floreos, que es posible que nos recuerden a las manos que utilizamos en el flamenco. Fíjate, para empezar, no movemos la mano, lo que dejamos fijo es la mano y el brazo y movemos la muñeca. Todo lo demás ha de ser orgánico. Puedes poner un tope en tu mano para que no se muevan los dedos. Quizá contra una pared sea mejor idea. Pero para hacernos una idea. ¿De acuerdo? Y el círculo lo voy a hacer por abajo y hacia afuera. Eso es. Puedo probar al revés. Y con la otra mano, que posiblemente nos cueste más. Normalmente en ATS bailaríamos con unos crótalos en las manos. Ahora a esos floreos de manos les metemos unos brazos. Pueden ir los dos a la vez. Puede ir de uno en uno. Va a ser un paso, digamos, básico de relleno con el que hacer cositas que quedan muy bonitas. Las manos están tan abiertas porque, como ya te comenté, tocaríamos con unos crótalos. Dentro del ATS lento, el infinito, que ya lo hemos visto, hacia un lado y arriba, al otro y arriba, es el paso básico. Básicamente quiere decir que sobre él estaremos cuando estemos parados sin hacer ningún combo, incluso para desplazarnos, ¿de acuerdo? ¿Veis? A
aparto el peso a un pie y queda el otro libre de peso, por tanto lo puedo mover. Estas faldas tan grandes le dan volumen a la cadera, así que sin necesidad de que sea enorme, se va a ver muy grande. Siempre vamos a contar frases de 8. Y lo normal es que empecemos con nuestro pie derecho, el 1. Vamos a verlo lento. 1. Si no puedes con el infinito, de momento te unes con el balanceo a un lado y al otro, teniendo en cuenta que el peso se desplaza igualmente. Este combo lo vamos a llamar sacacorchos y empieza con los brazos arriba. Se baja al derecho, sube. Baja izquierdo, sube. Bajan los dos, suben, se cruzan el derecho por delante y se bajan. Una vez más, desde arriba. Baja derecho, sube. Baja izquierdo, sube. Bajan los dos, suben, se cruzan y se abren. Pero esto lleva algo más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La frase de 8. Para completarlo, vamos a hacer en el punto 7 y 8 una vuelta. Retomamos, pie derecho por delante, cruza y giramos. Y justo en el momento en el que los brazos se cruzan y se abren, 7 y 8. Una vez más, 7 y 8. Fíjate bien en los pies. Vamos allá, desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los brazos estarían situados un poquito más altos, ¿de acuerdo? Vamos a probar ahora con un floreo. Las manos harán floreos. 7 y 8. Saca corchos. Las cuatro esquinas. La primera, la de la izquierda, la de la derecha, me giro, izquierda, y cuarta, la derecha. Bien. Voy a caminar hacia una, ahora hacia la otra, me doy la vuelta, tercera y cuarta. Empiezo con el pie derecho, 1, izquierdo 2, me doy la vuelta, derecho 3, izquierdo 4. Eso lo voy a hacer con un círculo de cadera. Uno por cada paso, uno por cada esquina. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Ahora los brazos. Hacia un lado, hacia el otro. Siempre hacia el lado contrario al que va la pierna, y los codos de manera orgánica a la altura más o menos de los hombros, no los bajes. ¿Ves? Adelantas la pierna derecha, las manos van hacia la izquierda y al revés. Eso es. Ahora le metemos, antes de girar, ese círculo de cadera. A las cuatro esquinas,
energía para darnos la vuelta, importante saber dónde tenemos que ir, claro. 1, 2, 3 y 4. Prueba sin el círculo de pelvis si no te sale. Cruzo pie derecho por delante y mi hombro derecho baja. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y ahora avanzo el giro. Esos hombros van a estar atrás y el pecho alto. Y al volver hacia adelante, es el hombro contrario el que baja. Hacemos una especie de círculo. Bajo derecho, subo pecho, bajo izquierdo y al neutro. Escúchalo lento. Vamos allá. Eso es. Este combo nos sirve para ATS lento y ATS rápido. La diferencia, obviamente, la velocidad. Vuelta española. Spanish turn. Vamos con los brazos. Mirar la forma. ¿De acuerdo? Una vez más. Hacia abajo el brazo derecho y luego sube. Los brazos se quedan fijos. Es el torso el que va a ir haciendo el movimiento del giro. Ya vimos antes los floreos. Vamos a ver alguno más con los brazos en diferentes posiciones. Esto es algo muy básico también, donde estaremos en una posición fija adornando con los brazos. Siempre que improviséis con ello, tened en cuenta que tenéis una tribu que os tiene que seguir. En ATS lento, los círculos de cadera y de pecho que hemos visto, así como el camello, los utilizamos y de muchas maneras. Hay muchos más de los que hemos visto, pero nos vamos a centrar pues, en lo que ya conocemos. Eso es. Veis que el tamaño de la falda acompaña mucho a la cadera y hace que parezca muy grande el movimiento. Cuando caminamos en círculo, la tribu completa, lo hacemos mirándonos a los ojos y con los brazos abiertos, cuidándonos, protegiéndonos y vigilándonos. Podemos hacer paso normal, podemos cruzarlo por delante y por detrás. Nosotros nos vamos a quedar con el básico. Y si tú puedes meterle un infinito o un balanceo, estupendo. Comenzamos con el ATS rápido. Vamos con el egipcio. Pie adelante y enseñamos la cadera. Ahora tenemos una falda que además de darme mucha profundidad y mucho movimiento, me va a dar, obviamente, mucho colorido. Cuanto más rápido, más energía va a necesitar. Este es el básico. Me permite desplazarme hacia adelante y hacia atrás. Con el paso básico vamos a hacer el combo básico. Las piernas y los pies y la cadera hacen exactamente lo mismo, pero con los brazos vamos golpeando hacia adelante. 1, 2, me giro. 3, 4, 5, 6, 7 y ahí la frase de 8. ¿De acuerdo? Otra vez. Desde brazos arriba, lento, adelante el derecho, adelante el izquierdo. Me giro, adelante el derecho, adelante el izquierdo. Vuelvo otra vez, adelante derecho,
adelante izquierdo y una vez más adelante derecho, adelante izquierdo. Esto lo acompaño con el egipcio. 1, 2, me giro, derecho adelante, izquierdo adelante, me giro, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Probemos todo. 1, 2, 3, 4. El brazo que queda atrás lo levantaríamos un poquito más. Básico. Vamos a aprovecharnos ahora del hip drop. ¿Te acuerdas? Cadera arriba, abajo, en busca de la mano. Vamos a poner el acento arriba. Algo pequeño y relajado, la falda y la cadera hacen lo demás. Mira la mano. Ahora voy a pegarme con mi mano derecha en mi cadera derecha. No hace falta el contacto, es solo la intención. Fíjate, y ahora como si enroscara y desenroscara. Acuérdate, tenemos crótalos en las manos. Y ahora añadimos la otra mano. Has de fijarte en tu mano derecha con tu cadera derecha. La izquierda reacciona al contrario de tu mano derecha. Arriba. Podemos desplazarnos con los brazos hacia arriba. Codos. Este es un poquito más complicado porque tiene más elementos. Venga, vamos hacia la izquierda dos veces y hacia la derecha dos veces. ¿Vale? Piso con el pie derecho hacia la izquierda dos veces y al revés. Ahora los brazos. Extiendo el izquierdo y el derecho lo busca y se me sitúa sobre la cabeza. Y al otro lado igual. Eso es. Esto es más fácil combinado con las piernas. Voy y vuelvo, voy y vuelvo. Y al otro lado, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Eso es. Y ahora le meto, si podemos, ese shimmy pequeño, no hace falta grande, porque se ve de sobra. Si no, no meta shimmy. Pero mira. Shimmy, 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 doble golpe. Shimmy, 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 doble golpe. Qué interesante. 1, 2, 3, golpe. 1, 2, 3, golpe. Segunda parte del combo. Este es el codos. Codo a la derecha, dos golpes. A la izquierda, dos golpes. La otra mano, arriba. Codo derecho, codo izquierdo. Codo derecho, codo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda frase. 1, 2. Mira que golpeo también con la cadera. 5, 6, 7, 8. Pero no acaba aquí la cosa, porque tenemos que girar con la segunda parte del combo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, giro. 2, giro. 3, 4. Ahí tengo las 4 esquinas. Y ahí terminaría el combo. Es complicadillo, ¿verdad? Acuérdate, la mano va golpeando contra las paredes para que tú puedas hacerte una composición espacial. Hakala. Ya lo hemos visto también, pero es uno de los básicos del ATS rápido. Apartamos la cadera
y subimos la contraria, apartamos y subimos. Hago hincapié en esto porque el pie que no tenga peso se puede levantar, por tanto nos podemos desplazar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nosotros en este caso vamos a marcar el 1 cuando el pie apoya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Podemos ir en desplazamiento, acelerarlo por supuesto, y además queda precioso con el movimiento de las faldas y con todos los abalorios que nos pondremos encima para bailar. En el Hagala caminaremos en círculo en ATS rápido. Si es complicado, lo que tienes que tener en cuenta es marcar bien los pasos con los pies. Camina normal y cuando se pueda, se meterá el movimiento de la cadera. La puya es el saludo inicial. Es algo que podemos encontrar prácticamente en todas las actuaciones de ATS al comenzar. Es un saludo, es una especie de meditación en movimiento donde se agradece pues, a nuestros antepasados, a los que nos enseñaron, a la música que nuestros oídos escuchen. Agradecemos a los que están allí, a nuestros compañeros, nos agradecemos a nosotros mismos, a la tierra que pisamos, a nuestros ancestros, a través de movimientos. Puya que yo hago hoy, al final del todo, combina pues, una puya, digamos, más tradicional con otra aumentada con movimientos hindúes. No es completa, es parte de ella, pero creo que más o menos la podáis entender y seguir.